Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Almorzando en el 13, este almuerzo que compartimos ustedes y nosotros y que, como siempre, yo les pido que tengan la amabilidad y además la soltura de poder llamar a los teléfonos que van a aparecer en nuestras pantallas en unos minutos más para hacer sus preguntas acerca del tema que conversaremos esta tarde. Hoy día le hemos puesto un título que se llama ¿Es predecible el futuro? Y lo hemos hecho porque son demasiados los acontecimientos, partiendo por el martes 13, que siempre ha sido un número cabalístico, donde el hombre está inquieto acerca de su futuro. Los hechos más recientes, como el problema del Golfo Pérsico, nos ha llevado a pensar cómo en tan pocas manos se puede resumir tanto poder y tanta inquietud de tantos seres humanos en un lugar del universo. Y por ello es que hemos invitado a tres destacadas personalidades en el ambiente de descifrar los signos serios del futuro. Lalia Schroeder, que es asistente social por muchos años, derivó a la astrología y hoy día es una palabra muy autorizada en este campo. La astrología tomada con la seriedad respectiva, y le doy la bienvenida a Lalia hoy día. Gracias, Lalia, por estar con nosotros. Gracias. Y dos, yo diría colegas, en el tema la acompañan. Gonzalo Pérez, que es un psicólogo destacado. Y Gonzalo, tú me decías, antes de decirte bienvenido, que tú eres el hombre que entra a los, ¿cómo dice? Investigador del mundo interno. Así te gusta presentar el tema tuyo, ¿no? Sí, porque en realidad en mi trabajo con la gente, que he estado trabajando por 15 años ya, lo que más me fascina y en lo único que soy experto en la vida en realidad es en el mundo interno. El mundo interno. Símbolos, sueños, simbolismo, mitología, astrología, esos son mis temas. Son los temas. Sí, son los temas que aparecieron en recurrentemente en tres libros, básicamente en uno de ellos, el de Delia Vergara, acerca de la doctora Lola Hoffman, que el nombre de Gonzalo Pérez y el de nuestro otro invitado, Pedro Engels, salió a la luz pública. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. En ese minuto aparecen ustedes dos casi como hombres públicos en el tema de los sueños, o tú, por tu carrera de profesor de literatura, tenías contacto con este tipo de... Bueno, yo a través de la literatura me fui interesando en estos temas, porque en realidad cuando llegué a la universidad me di cuenta que todos los libros de literatura, cualquier novela que nos hacían leer, siempre tenían como un contacto con otra realidad que me fue abriendo un espacio que a mí me interesó. Y sin siquiera pensar, yo no elegí esta profesión, sino que siento que la profesión me eligió a mí. De repente me vi trabajando con personas. Siempre está la persona en el centro del tema, ¿no es cierto? En el centro del sueño, podríamos llamarlo. Y esta persona está compuesta por gestos, está compuesta por las manos, que usted de repente dirá la quiromancia, la quirología que vamos a descifrar hoy día, algunos aspectos. Está compuesto por estos sueños que hablabas tú, Pedro, por esta psiquis del mundo interno, por este recorrido. Y partamos por lo más fácil, lo más sencillo. Primero, es pasar, salir del problema. Este martes 13, Lalia, ¿de dónde viene esto que sea...? Esta es una superstición que trae tradición. Generalmente numerología no tiene la importancia que se le da cotidianamente. Martes 13 como fatalismo, dijéramos, como situación complicada para la gente, viene prácticamente de la última cena. De los 13. Porque eran 12 apóstoles más Judas. Entonces la gente, esto lo atribuyó, lo fue tomando como conseja, que no se pueden juntar 13 personas en una reunión porque siempre falta una. Yeah. Y muere en forma trágica. Ah, y esto fue acumulándose en tal forma que incluso Estados Unidos tiene edificios de departamentos en que no hay un piso... Bueno, 13avo. Aquí en Santiago hay muchos edificios que se tampoco saltan el número tiene. 13 y le ponen una letra. 12A, claro. 12B. Ahora, asocian el martes, que también es un día cabalístico, porque el día martes no es el calendario nuestro, sino a martes le atribuyen la ascendencia de la regencia de Marte. El dios de la guerra. El dios de la guerra, claro. La belicosidad, de la irritabilidad, la falta de paciencia. Pero también Marte tiene el lado de Apolo, que es el lado del arte, el lado de la inteligencia. Pero martes se hacían los aquelarres de las brujas. Ya, yeah, las reuniones. Se reunían, claro, porque eran días en que posiblemente habían otras actividades y quedaban libres martes y viernes.
Entonces, la mayoría de la gente piensa que el martes y el viernes es un día predestinado para verse la suerte. Ahora, la tradición dice que viajar o casarse el día martes trae mala suerte. Martes 13 no te cases ni te embarques. Pero ver un show y un programa como Martes 13 trae siempre buena suerte, sino que lo diga Gonzalo Berchán. Pero por supuesto, ahí está la contradicción de las cosas. La superstición es una, y la superstición envuelve en tal forma no solamente a la gente de poca cultura, sino que hay gente sumamente culta, grandes intelectuales que son terriblemente supersticiosos. ¿Superstición de dónde viene, Gonzalo? La superstición parece ser relacionada con el sentimiento que nos provoca lo invisible. O sea, tiene que ver con los sentimientos religiosos, con las experiencias místicas, pero llevadas a un nivel de ignorancia, donde es el temor y la ilusión lo que predomina. Exacto. O sea, en el fondo la superstición tiene que ver con no saber realmente cómo funciona la vida, qué tiene que ver nuestro deseo con la vida y con lo que nos pasa, y qué es lo que es el destino. O sea, donde hay ignorancia, hay superstición. Y ignorancia en este caso no está reñido con una cultura de este otro tipo, o sea, con una cultura intelectual. Realmente con lo que está reñido es con sabiduría. Exacto. Es posible encontrar una persona completamente inculta del campo, por ejemplo, pero absolutamente sabia, que no vive supersticiones, sino que lo que vive es la conexión con la naturaleza. O sea, es capaz de ver en la naturaleza y en los ciclos del tiempo y de las estaciones los signos, los anuncios, los presagios reales de las cosas que vienen. Así es que, si hacemos una diferencia, porque tú también habías traído una pequeña descripción de lo que significaba superstición, ¿no? Que es una desviación del sentimiento religioso. Yo lo busqué en el diccionario porque dije, todos sabemos muy bien qué es lo que es superstición, pero no podríamos definirlo, yo en todo caso no podría. Entonces miré en el diccionario y decía, lógicamente, como todos los diccionarios, desviación del sentimiento religioso que nos hace creer en cosas falsas, temer cosas que nos pueden hacer daño o poner nuestra confianza en otras que de nada sirven. Vano presagio sobre cosas fortuitas, como la caída de un salero, el número 13, etc. Sin embargo, estos son signos que, por lo que dice la descripción, son vanos, no tendrían un asidero científico o real. ¿Y qué cosa más difícil que concretar que un sueño, Pedro? Yo creo que eso debe ser lo más complejo que hay. Sí, es bien complejo, pero no hay que tener tanto miedo. Yo siempre digo que el lenguaje de los sueños es un lenguaje como todo. O sea, al principio cuando tú te metes a estudiar inglés o alemán, parece que nunca hablaras ese idioma. Pero lentamente, si vamos tomando nota de los sueños y vamos poniendo atención, sin muchas pretensiones, a un símbolo, a otro símbolo, y después de un tiempo de trabajo ya no te das cuenta cómo ya estás entendiendo este lenguaje. Al final yo siempre digo que el lenguaje de los sueños es un lenguaje más nomás. Hay que practicarlo, aprenderlo, y después ya no resulta algo tan complicado, a pesar que siempre pertenece a una región del misterio. Pero tú logras concretar la interpretación del sueño, que parece que la fama de ello vino con Freud, ¿no? Bueno, digamos, Freud fue el padre de todo esto. Él como que reivindicó, porque el sueño pertenecía a lo que más o menos leyó Gonzalo, a la descripción de superstición. O sea, Freud fue el que reivindicó el sueño en este siglo y le dio de nuevo una voz certera, una voz científica al uh-huh. lenguaje de los sueños. A partir de Freud, bueno, y después de su hijo, entre comillas, Jung. Y de ahí en adelante ha empezado muchos analistas a hacerle caso a este lenguaje. Pero, digamos, el lenguaje de los sueños es bastante anterior a Freud. Me mira aquí Lalia como diciéndome que tiene una opinión sobre el tema. No, sobre esto no solamente Freud, sino que esto viene del tiempo babilónico. Claro. Los sueños de Daniel, de toda la Biblia. De la Biblia y todas esas cosas. José. Y realmente José. Se interpretaban los sueños. Claro. Entonces ya tiene un acento mucho más antiguo. Entonces, tiene trascendencia lo antiguo, se vuelve a remozar. Después de Freud vino Jung. Y Jung cambió mucho de los esquemas de Freud. Lógico, le dio un avance más espiritual. Uh-huh. De hecho, en todas las culturas, siempre se dice, y le envió Dios un sueño a tal persona. Exacto. Para indicarle, para enseñarle, para guiarlo. Eso está absolutamente en todas las historias de la humanidad. Exacto. En la nuestra también. Las raíces de nuestra propia cultura están llenas de eso. Y tiene que ver, justamente como decía usted, esta guerra que se está produciendo en Medio Oriente y que se le da, así entre comillas, guerra santa,
yo diría que es guerra de potenciales, de insatisfacciones, de santos. ¿Qué nombre de santos están tomando para matarse en esa forma? No tiene absolutamente nada. Pero está en manos de gente totalmente fanática. Y este fanatismo yo creo que nubla algunas posibilidades, claro, de leer totalmente los sueños de la historia, ¿no es cierto? Pero también curioso fue que Hussein tuvo un sueño donde Mahoma le habló, claro, y le dijo que tenía que retirar los misiles menos de los lugares estratégicos. Hace dos semanas y media, claro, recibió. Pero a mí me sorprendió mucho cuando leí las noticias de eso, de un sueño de Hussein, y realmente como que eso también empezó a cambiar un poco la atención, ¿no? Aunque sea levemente, pero gracias a un sueño también. Pedro, tú que eres profesor de literatura, estás acostumbrado a descifrar un grupo de signos que están escritos. Sí. Básicamente, el hombre escribe aquí, uh-huh, tú interpretas sus pensamientos y así se recompone la literatura, ¿no es cierto? Y se transmite el pensamiento. Pero por lo que yo voy comprendiendo de esta conversación, tenemos otros signos, otros lenguajes que no están escritos en la forma típica de un abecedario, sino están escritos bajo formas de sueños, bajo formas de líneas de una mano, bajo formas de un gesto, de una cara. ¿Cuántos signos nosotros podemos identificar, Gonzalo? ¿Cuáles son los signos que tú podrías decirnos que trabajas con ellos? ¿Tú trabajas con el inconsciente? Yo trabajo fundamentalmente con las imágenes del inconsciente, que son imágenes espontáneas, están en los sueños de todas las personas, están en el arte universal, están en la literatura. Imágenes que son parte como un tesoro que todos tenemos, un tesoro del inconsciente colectivo. Imágenes. Esas imágenes tú las asocias y las pones como en una línea y eres capaz de leerla o de darle una interpretación. Todos en realidad somos capaces, es decir, si soñamos con un anciano sabio, si soñamos con un anciano de mirada bondadosa, de larga barba, ¿no es cierto?, que nos escucha con amor y que nos dice algo, todos sabemos que ese es un símbolo de algo, ¿no es cierto? Sabemos que no es un sueño cualquiera. Hay sueños que son cotidianos, que no tienen mayor importancia, son como sueños de digestión de lo que pasa en el día. Soñamos con la oficina, soñamos con puras cosas cotidianas, sí, claro, concretas. En cambio, los sueños simbólicos tienen un sabor y una atmósfera completamente diferente. Y tú cuando despiertas de ese sueño, ya sea largo o corto, ya vamos a ver si se sueña en colores o se sueña durante largo tiempo o en series, ¿tú recoges eso con una paz distinta? ¿Así has soñado una cosa más convulsiva? Hay gente que se cura de largos sufrimientos a través de un sueño. Hay gente que encuentra la clave que anda buscando por años a través de un sueño. A mí mismo me ha pasado, mi propia historia tiene hitos que son ciertos sueños. Yeah. Pero tú me preguntabas por el lenguaje. El lenguaje. Hay otros lenguajes que son tradicionales de la humanidad, que son ancestrales, digamos que vienen de un misterio anterior que no conocemos, uno de los cuales es el tarot, yeah, ¿no es cierto? Es decir, una especie de código en imágenes de lo que es el proceso humano, de todas las cosas que le ocurren a los seres humanos en la búsqueda de su plenitud. Y ahí el arcano mayor es el 13, que significa la muerte, ¿no? La muerte. Justamente. Ahí estamos buscando otra conexión. O sea que no, en todos los tarot se llama la muerte. Por ejemplo, en el tarot de Marsella, que es como el más tradicional, uh-huh, hay un espacio para el número y otro para el nombre. Y hay dos cartas especiales. La primera que el loco, que no tiene número, y la segunda que el 13, que no tiene nombre. Entonces, en algunos tarot se llama la muerte, pero en otros se llama la inmortalidad. Pero mira qué interesante. Porque el tarot no la pone la muerte como el fin, sino que como casi el medio. O sea, la muerte es como una transmutación más que como final. Entonces, sin nombre, el 13. Y el loco es sin número. Nunca cuando sale en una tirada de tarot, o nunca cuando se sueña con muerte, es muerte. La gente dice, ay, soñé que se moría mi mamá. No tiene nada que ver con que se muera nadie. Es un salto a otro nivel, a otro espacio. Por eso es mucho más apropiado que no tenga nombre. Claro. Esa es la verdad. Se termina el siglo de 12. Los 12 meses, los 12 tonos, hay tantas cosas en 12. 12 es un número tan perfecto. Tan armónico. Y el 13 es como un nuevo comienzo. Por eso tiene que morir lo que comenzó y lo que vivió 12 etapas para entrar a una nueva. Lalia, y usted ve otros signos. Usted ve los signos gestuales,
¿Usted ve los signos de conformación? Hay una psicología del gesto y hay también una química, que es la que cada persona en sí misma, como somos dinamos andantes, ambulantes, transmitimos, ¿no es cierto?, vibraciones. Entonces, las simpatías, las antipatías, las atracciones y los rechazos se producen por una química especial que cada cual transmite. Por ejemplo, en un ambiente donde hay armonía, usted consigue que todo que funcione la química, que cada persona dé de su parte la vibración más sutil para que las cosas caminen como deben caminar. Entonces la química del gesto la da la mirada. La mirada fundamentalmente. La forma de expresarse, la forma de la expresión de las manos, la voz. La voz tiene una magia que es increíble. La prueba es de que para tomar una prueba de locución o una cosa así, los micrófonos son sensibles. Registran los tonos desacordes más fácilmente que cualquier aparato especial. A propósito, esto fíjate, no tiene nada que ver con los sueños, pero me acordé de vos. En el aeropuerto de Río de Janeiro, por años, existía una voz de una mujer, pero era literalmente una maravilla, era... Calma. Y exactamente lo que dice usted, lo hicieron con el afán de quitar esa tensión ambiental del vuelo. ¿Eh? Y la voz tiene un misterio muy grande. Si tú piensas en la Biblia, ¿cómo creó Dios el mundo? Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase la tierra. O sea, todo, la voz tiene un misterio que está íntimamente ligado a la creación. El verbo, ¿no es cierto? Claro, Dios es sinónimo del verbo, ¿no? Y en la práctica, fíjate, es tan importante la voz para saber quién es una persona. Exacto. Es mucho más importante el timbre, el tono y todo lo que hay en la voz, porque eso comunica el ser, que el texto de las palabras que uno lo puede leer en un telex. Claro. Entonces, le vamos enseñando a la gente, los que trabajamos con gente, no le escuche lo que dice, póngale más atención a cómo lo dice, porque ahí sí que se va a poder comunicar bien. Qué notable. Sí, y otra cosa así, también de la fíjate voz que vamos teniendo palabra, los sueños, las palabras, los gestos. Tenemos otra más. La palabra que empezamos el programa hablando, si es posible predecir el futuro. Y un poco yo creo que el futuro uno lo predice con lo que dice. Si yo te llego y te digo, estoy tan mal, me ha ido pésimo, ya con eso yo estoy de alguna manera decretando mi futuro. Entonces, de alguna forma, la voz, lo que dice, igual en la consulta, cuando la gente llega, de alguna manera ir transmutando su palabra. O sea, de alguna manera que la persona pueda decir, bueno, por último tengo una esperanza, aunque o quisiera yo cambiar. Entonces, la voz como que te da de alguna manera, la palabra hablada te da de alguna manera creando tu propia vida. De ahí tiene harto que ver con el futuro. ¿Cuánto tanto requiere una persona para llegar a captar sus sueños, para llegar a captar parte de sus gestos? ¿Es una cosa medible, Lalia? No es medible. Nunca se termina de aprender. Yo creo que en este minuto yo podría decirle que soy tan ignorante como cuando empecé, que tengo un poco más de práctica para algunas cosas, que los años me hayan enseñado, que las convivencias, que la gente, el medio ambiente, todo eso, me haya dado la posibilidad de que yo tenga una sensibilidad especial para estas cosas, pero de aprender o ponerle tiempo para las cosas, creo que sería corta la vida que tenemos. Totalmente de acuerdo con Lale. Sí. Fíjate que nos están empezando a llegar una cantidad de preguntas que lo encuentro fantástico. Siga preguntando, me encanta que lleguen estas preguntas. No, yo quería decirle a los telespectadores lo que en el trabajo con las personas ha sido lo más importante, que crean que pueden ver, que pueden saber. Cuando uno les abre las cosas de los sueños, los signos, la astrología, la carta astral, el tarot, la mayoría de las personas dice, pero si todo eso yo siempre lo he sentido, yo siempre lo he sabido. Y uno les dice, ¿y por qué no se creía a sí mismo? ¿Por qué no se hacía caso a esas voces internas? Lo más importante para el desarrollo de la videncia y para percibir toda esta sutileza de que Lalia estaba hablando, es que la persona crea que tiene los instrumentos internos necesarios, porque de hecho todos los tenemos. O sea, tú acabas de decir frases más, dos conceptos más, una carta astral y después estas voces internas. Entonces, como estamos haciendo una suerte de orden de los signos, teníamos el tarot por un lado, teníamos
la química y los gestos por otro, tenemos las manos que todavía no hemos llegado, la carta astral creo que es. Está buena la química aquí en todo caso. Está bien buena. Funcionando. Sí. ¿Qué es lo que es la carta astral? La carta astral es en concreto es un mapa de una situación del cielo, concretamente la estructura del sistema solar en un momento dado. Y recibimos de la antigüedad, del misterio absoluto de la antigüedad, porque realmente es inimaginable cómo los seres humanos pudieron llegar a este sistema de decodificación de una situación planetaria en términos humanos. ¿Cómo lo hicieron? Realmente no lo podemos explicar. Pero empíricamente, cuando tomamos este conocimiento, babilonio, egipcio, refundido por los griegos en su perfección actual, realmente lo usamos en los términos psicológicos de la actualidad con una exactitud, con una precisión increíble nomás. Si no te entiendo mal, tú le dices a una persona, le pides el día, la fecha de nacimiento, la hora en que nació, el lugar también me imagino debe ser importante, y con ello confeccionas una suerte de mapa del sistema solar. Yeah. O sea, tenemos la posición del Sol, la posición de la Luna, la posición de los 8 planetas de nuestro sistema, yeah, el lugar donde está naciendo la persona, el horizonte de esa hora, y en base a eso hacemos un estudio de las fuerzas planetarias que equivalen a los arquetipos psicológicos, a las fuerzas interiores. Entonces la gente dice, ¿cree usted en la astrología? Yo digo, yo no creo en la astrología. Yo conozco la astrología, la investigo y la amo. Yo no necesito creer en algo que se puede, exacto, verificar. Pero Pedro contaba hace pocos minutos atrás que tenías una carta astral. Sí. Y que Gonzalo te la había hecho. Sí. ¿Cómo fue este proceso? A ver, dinos. Bueno, por eso me quedé solamente con ese oráculo y nunca me he consultado ningún otro. Oráculo, por favor. Sí. ¿Qué significa oráculo en términos simples? Bueno, el oráculo es de alguna manera consultar a una fuerza que va más allá de lo visible, como por ejemplo la astrología, el tarot, la quiromancia, cualquier contacto. La carta astral es un oráculo. Es un oráculo, ¿y por tú supuesto? ¿Tienes tu planito ahí? Lógico, es como un reloj. El arquitecto Pérez. El arquitecto Pérez hace como 10 años y ha sido como un reloj bastante exacto. Hace 10 años. Más o menos. ¿Y dura tanto, digamos, una carta astral? Bueno, dura toda la vida. ¿A toda la vida? Toda la vida, y quizás más que eso. ¿Y usted hace carta astral? Yo también hago carta astral. ¡Qué fantástico! Bueno, y ahí, ¿cómo se va consultando, Lalia? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo uno mira? Porque primero, es como un mapita. Primero que nada, tenemos que tener las efemérides para poder hacer una carta astral global. Yeah. Porque una cosa es una carta astral personal, en la cual se toma la hora de nacimiento, el lugar y el momento justo. Entonces, ¿cómo estaba? ¿En qué minuto estaba en ese momento el medio cielo? ¿Cómo estaba? ¿Qué astros están configurando la llegada de este ser? Para hacer un oráculo, como para hacer una carta astral como la que hago yo en el Mercurio todos los días, yo tengo que tener en términos generales, porque no todos los Aries, ni todos los Tauros, ni todos los Capricornios van a estar en las mismas condiciones. Yo no predigo, no hago predicciones, porque las predicciones van más allá de mi capacidad. Tengo que tener, hace una carta astral global. Global, ¿en qué posición están los astros? Claro, usted, en el horóscopo. Por ejemplo, Aries está regido hoy día por Júpiter, que Júpiter es regente de Sagitario. Entonces quiere decir que los arianos en este día van a tener la influencia para dedicarse a las cosas que podría ser un buen sagitariano para que le fuera bien. A ver, ¿por qué no lo concretamos rápidamente? Señora, señor, usted es de Aries, llámenos por teléfono en unos minutos más. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Porque yo no entendí lo de la gente. A ver, ¿todos los arianos están escuchando? Todos los arianos están escuchando. Ya. En este momento, no todos los arianos van a estar en el mejor momento de su vida. Ya, no están en el mejor momento de su vida, pero no se desespere, vamos. No se desespere, porque tienen la influencia de un planeta que es un planeta regente, que es un planeta de mando, Júpiter. ¿Es como ángel de la guarda? No lo pongamos en el término de ángel, pero es un planeta benéfico. Benéfico, de claro. Suerte. Yeah. Así como hay planetas maléficos, yeah, ¿ah? Como un Urano, un Plutón, una cosa así. Si en este momento un ariano tiene Júpiter y está en condiciones, dijéramos, de poder hacer algo diferente, que mejore su estabilidad, mejore su vida, hágalo sin pensarlo dos veces, porque sencillamente este es el minuto que tiene para poder rendir más.
Bueno, los arianos nunca lo piensan dos veces. No, por eso mismo. Siempre por eso lo hacen nomás. Yo le voy a pedir a todos los arianos que han escuchado esto que llamen para acá y aprovechen que estamos saliendo en estéreo. Esta es una magia. Fíjate que es el primer programa del Canal 13 que está saliendo en estéreo en Chile. Así que hemos tenido la suerte de contar con este avance de la tecnología. Van a poder escuchar por dos lados los arianos, por dos arcanos. ¿Para qué? Muy adecuado para el programa. Para el programa. Ir más acá y más allá. A Gonzalo Pérez, don Eduardo Iturra pregunta, ¿dónde atiende usted a la gente si es que lo hace? Hay una coma aquí. Atiendo personas y lo más fácil de todo, páginas amarillas, Gonzalo Pérez, psicólogo. Ya. Yeah. O sea, esta parte de la psicología es una, digamos, es lo central tuyo y lo demás es una vertiente que se ramifica de la psicología. O sea, yo como psicólogo, yo me dedico al servicio. Es decir, yo sirvo, soy útil a las personas que tienen interés en conocerse a sí mismos y despejar obstáculos para su felicidad. Dentro de este servicio, la carta astral viene a ser como una especie de gran instrumento de conocimiento de sí mismo, que las personas que tienen interés lo podemos hacer. No todas las personas lo hacen conmigo. Marcela Orellana pregunta a Pedro si es que ha escrito algún libro acerca de los sueños editado por usted mismo, vale decir, que sean los autores. No, yo en este momento estoy recopilando un libro, pero yo no he escrito nunca un libro. ¿Pero está recopilando un libro? Sí, tengo libros escritos, pero en forma privada, ¿no? ¿Y es fácil encontrar, Pedro, libros acerca de sueños donde uno pueda encontrar pautas? Sí, hay bastantes libros buenos en el mercado. Pero me da la impresión que puede ser un poco peligroso por lo que ustedes han dicho antes. Yo podría recomendar algunos. Por ejemplo, hay uno de una doctora americana muy buena que se llama Ann Faraday. Ann Faraday. El poder de los sueños. Yeah. Bueno, y está el de Malú Sierra también, que se llama Sueños, un camino al despertar. Yeah. Esos dos son los que se me vienen a la cabeza. Ese es el segundo de Malú, ¿no? Respecto al tema. Malú es el primero. ¿El primero? Yeah. Sí, Sueños, un camino al despertar. Yeah. Juntarse con gente interesada, de a dos o de a tres, y trabajar durante un año, por ejemplo, conversando los sueños. Es la mejor manera de aprender. Se aprende práctica. Cualquier cantidad. Y no hay ningún libro que pueda dar lo que eso da. Exacto. Bueno, aquí hay una señora, doña Lala Sánchez, que pregunta a los invitados algo que yo traía preparado, porque me documenté, y voy a buscar una cámara que me pueda tomar en este libro los diferentes tipos de manos. Exacto. Dice si hay alguna diferencia entre las manos de los seres humanos. Si eso indica algo, Lala. Totalmente, indica personalidad. Hay mucha herencia, porque los genes saltan, por ejemplo. A veces estamos mostrando varios tipos de manos. Los niños no tienen las mismas manos de los papás, pero tienen las mismas líneas. Hoy día, cuando nace un bebé, se le toma la impresión digital, porque las manos, los signos de las manos, no son iguales. Todos tenemos una carta de presentación. Aquí hay algunas manos creativas, prácticas. Claro, está la mano cónica, está la mano espatulada, la mano cuadrada, y la mano mixta, de falanges mixta. Entonces cambian, depende de la estructura. Ahora, para poder definir, si usted se mira las manos, nos miramos todas las manos, no tenemos ninguno de nosotros cuatro el mismo tipo de mano. Yo tengo una mano cónica. Gonzalo tiene mano espatulada. ¿Y esta mano qué tal es? Esta mano es mixta porque tiene una, diríamos, una más proporción de la palma de la mano, del plano de la mano, que de los dedos. Entonces la gente piensa dedos largos. Si usted me dobla los dedos hasta ahí, tiene dedos largos. Porque hay manos de dedos largos, plano corto, que no le alcanza a llegar. El tipo de dedo tiene que llegar hasta abajo para saber... La consulta es completa aquí, así que cuénteme. ¿Qué significa dedos largos, dedos semilargos? Dedos largos. Generalmente se le da la impresión de que una persona de dedos largos tiene más agilidad intelectual, más claridad mental. Porque la mano elemental, dijéramos, tomamos la mano de un campesino que no tiene el desarrollo, potencialmente puede tener las mismas capacidades que un intelectual, si se le diera la oportunidad de estudiar y de cultivarse. Pero una mano cuadrada, de dedos cuadrados, tosca, corta, de uñas cuadradas... No me responde todavía a eso para aprovechar que vamos a comerciales. Usted va a saber lo que significan los dedos largos, espatulados, las distintas formas. ¿Usted me lo cuenta volviendo a comerciales? Bueno. Estamos en estéreo y llame, pregunte. Miércoles a sábado a las 20 horas, sala 1.
Ya. Entonces, estamos con la mano. Usted ya sabe ya. Que estamos hablando de la mano. Aquí tenemos una mano en la cual el campo mayor es la palma de la mano, el mapa, donde se dibujan todas las líneas. En esta mano tenemos la línea de la vida y el monte de Venus, el monte de Júpiter, el dedo de Júpiter, el monte de Saturno deprimido, como Hernán es Capricornio. Claro, tiene, en lugar de tener un monte de la luna de Saturno sobresaliente, lo tiene deprimido. O sea que es un Capricornio muy especial, por más característica, yo diría, de Sagitario o de un planeta de fuego. ¿Qué opina usted, profesores? ¿Vamos bien con lo que dice Dalia? Sí. Alguien me tiene que ayudar aquí, un recurso al paro. El dedo anular...